Thank you.
día tenemos mapas por satélite, pero no pueden compararse con las descargas directas al cerebro. Me hago a la idea porque es tecnología alienígena, pero sigue siendo muy raro. Por ejemplo, ¿por qué no hay poblados, pero todo lo demás es súper detallado? A los ancestros les costó mucho adaptarse a este mundo. Se tuvieron que acostumbrar a la flora, la fauna, las incompatibilidades tecnológicas. Sus asentamientos eran revisados constantemente. El mapa fue diseñado como una guía básica de las islas y sus instalaciones. Claro, es normal. Y entiendo que quisieran limitar la información para asegurarse de que quien tuviese acceso a ella fuese de fiar. No están completadas. Sigue explorando la isla por ahora. Thank you.
Tails tenía razón. Los ancestros usaron este sitio y esta tecnología.
hacía para guardar sus pensamientos en el ciberespacio, pero no sus cuerpos. Correcto. Deseaban guardar todos sus logros, sus creaciones y su conocimiento. Así enseñarían a aquellos que heredasen este mundo, en caso de no poder transmitirlo a sus descendientes. De esta forma podrían transmitir tanto su conocimiento tecnológico como sus pensamientos y sus intenciones. O sea que es una especie de disco duro en el que guardaban todo sobre ellos. Es alucinante. Thank you.